con alegría, creo que sobre todo hay que celebrarla siguiendo con trabajo. Aquí no hay que parar, esto simplemente nos permite descansar un poco, un escalón para tomar impulso y poder llegar más lejos. Creo que la provincia lo necesita, el país necesita una universidad de prestigio y para eso estamos trabajando todos los colectivos de la universidad tienen que marchar. ¿Qué le falta más a la universidad para poder seguir? Hay que seguir investigando, hay que seguir teniendo vinculación con la colectividad. Hay muchas cosas que se tienen que hacer ahora, pero estamos en ese camino de la cultura de la excelencia. ¿Con cuántos tenemos aquí universitarios aquí estudiando? Hay más de 9.000 estudiantes estudiando en nuestra universidad y también ya antes solamente había un grupo pequeño de gente que aspiraba a estudiar la Universidad de Machala. Ahora tenemos cerca de 5.000 aspirantes queriendo estudiar en nuestra universidad, queriendo ingresar a primer año, y no solo de la provincia de Oro, sino también de otras provincias. Creo que eso es gratificante para todos nosotros. ¿Va a incrementar más aulas para seguir? Sí, debemos hacerlo, tenemos que trabajar nosotros con las autoridades superiores para poder buscar más espacios para construir y que la gente pueda venir a estudiar en su universidad. Las autoridades de nuestra universidad junto al Consejo Universitario, luego las banderas de Bengue, seguidamente el personal. Asimismo, antes de la Administración Central nos acompañan en esta mañana la Asociación. De ahí empezamos con las unidades académicas, en primer lugar ciencias agropecuarias, seguidamente de ciencias sociales, unidad académica de ingeniería civil, luego viene cultura y arte, esta gran marcha de la unidad.
viva la categoría B! ¡Que viva la Universidad Técnica de Machamba! ¡A mí me nombramos toda la universidad! Personas. Es el resultado del trabajo en equipo. ¡Fuera!
día a la comunidad universitaria, representada por las autoridades de las 5 unidades académicas, de los jefes departamentales, de la dirigencia estudiantil, de los servidores, de los docentes en general. Hemos demostrado que unidos somos una fuerza invencible. Hemos demostrado que hemos respetado por Machala y la provincia el respeto para nuestra universidad. Gracias, familia universitaria. Este es solo el comienzo. Hoy hemos alcanzado una meta, pero nuestro compromiso va mucho más allá. Lo hará la Universidad Técnica de Machala. Lo hará la familia universitaria. Lo hará a esta universidad que nació en las calles para reclamar lo que justicia y por derecho le correspondía. Y hoy hemos salido a las calles para decir: esto te entregamos, Machala y la provincia del Oro. Gracias, compañeros. Gracias, amigos. Gracias, familia universitaria. Esto es producto del trabajo de lo que hemos hecho todos en equipo. ¡Vamos por más! ¡Viva la Universidad Técnica de Machala! ¡Fuerte los aplausos para nuestra querida vicerrectora académica! Queremos hacer llegar las disculpas públicas de parte del sociólogo Ramiro Ordóñez. Él tuvo que recibir una llamada en estos momentos de carácter urgente y tuvo que retirarse. Sin embargo, nos acompañó durante toda la marcha, así que el cariño y el aprecio de él para todos ustedes. A continuación, la intervención de nuestro rector, el rector amigo, César Quesada Álvarez. Millón gracias, compañeras y compañeros universitarios. Hoy la universidad escribe una nueva historia en sus páginas. Hoy la universidad se manifiesta otra vez en las calles para decirle a la provincia del Oro: estamos acreditados. Y otra vez el estudiante universitario, el empleado, el trabajador y el docente vuelve a sentir orgullo por su universidad. Un orgullo que nunca tuvo que irse, un orgullo que tiene que estar siempre en las venas de cada uno de los que hacemos Universidad Técnica de Machala, porque nosotros nacimos, queremos y moriremos por esta universidad. ¿Cómo nos sentimos orgullosos ahora que cada uno de ustedes ha hecho lo que creía conveniente hacer para que esta universidad vuelva al sitial que nunca debió de haberse ido? Un sitial principal entre las universidades del Ecuador. Ahora nos mira el país entero porque sabe que pudimos hacer cosas positivas en la transformación de esta universidad. Si no es cierto, esta es una universidad que no fue intervenida porque también el Estado creyó en que nosotros podíamos hacer las cosas correctas y lo hemos hecho de una manera correcta, pero sobre todo con un grupo de gente selecto. Ustedes, amigos estudiantes, ustedes, amigos empleados y trabajadores, ustedes, amigos docentes, han sido esa motivación diaria para que Ramiro, Marinis y César Quesada no desmayemos nunca en querer entregarle una gran universidad para ustedes, y lo estamos cumpliendo. Pero esto solamente es el inicio de muchas cosas más. No podemos parar y no podemos mirar atrás para nada. Miremos siempre hacia un nuevo horizonte. Necesitamos que esta provincia tenga la gran universidad ecuatoriana que tenemos que seguir proyectando con un futuro para esa gente que ahora desea estudiar más que nunca en nuestra universidad. Millón gracias. Ustedes, el talento humano, es lo más importante que tiene una universidad. Lo mejor del mundo son ustedes y vamos a seguir trabajando por muchas cosas mejores. Millón gracias a cada uno de ustedes. Mi padre, que gane el país como hemos ganado nosotros. Muchísimas gracias. ¡Viva la Universidad Técnica de Machala! ¡Viva la Universidad!
reiteramos las actividades en lo que queda para la tarde y para la noche están suspendidas. Así que están invitados a disfrutar ahora del triunfo de la selección. ¡Vamos, señores! ¡Llego al mundial! Así que se escuchen estos gritos. ¡Selección, selección, 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 selección! Muchísimas gracias a todos y cada uno de los participantes en esta marcha. A empresariales, por sus manos adelantos, por esas comparsas. A ingeniería civil, también a todos sus estudiantes con sus cascos y chalecos. A medicina, por ese colorido. A ciencias públicas también. A ciencias sociales. Al Centro de Educación Continua, al DNA, la Dirección de Migración, la Misión. A Ciencias Agropecuarias por este hermoso carro alegórico. A los servidores, Administración Central, trabajadores, todos unidos. A Integración Universitaria y Pueblo, muchísimas gracias también por este apoyo. A la Unidad de Bienestar Estudiantil, a todas las carreras, a cada una de las 33 carreras, las 5 unidades académicas. El esfuerzo de la carrera de más. Yeah, man.